Buenos días, ¿qué pase, guajes? Bienvenidos a mi canal de YouTube y como veis, por ahí atrás hace un frío del carajo. Llueve que flipas, que se me empaña hasta el cristal, chaval. Me he parido, mamena querida. Y el caso es que ahora mismo no vais a oír un pijo, pero en cero coma voy a encender el interruptor de la luz y se hace la luz. Pero el caso es que en el día de hoy tenía pensado salir a probar estas tapas. Mirad, a probar estas tapas. Estoy todo el día corriendo de un lado para otro, A probar estas. Que son las Ultra King MT1.5. Vale, estas que son. Buah, tío, es que estas son kilómetro vertical. Estas son Asturias, tío. Estas son para ir a Pinchu en subidas a fuego, tío, y en barro y demás. Y tenía muchas ganas de probarlas porque aunque las veáis en barras y tal, solamente pues he hecho rutinas de entrenamiento de Find Your Everest en el monte o caminar un poquito con ellas o tal. Pero correr nunca he corrido y hoy quería salir. Pero imposible. Imposible, imposible. Tío, da todo el día una lluvia que flipas. Y como veis, estoy con maillot de móvil, estoy con culote de móvil y déjame encender la luz. Ahí estamos. Y ya tengo aquí esta con el Be Cool preparado. La vuelta 2014, etapa 11, 28 kilómetros y medio. Y ese es el perfil. Esa es la ruta, esa es la etapa. Y hoy voy a hacerlo. A 33,4 de media, a 83 de cadencia, 181 de vatios medios, 145 de pulso medio, giro y ahora, espera, sudada guapa, sudada rica y ahora viene una subida más fuerte. Macho, os entrego que estoy haciendo con esta movida. Se sale un rato, este invierno va a ser mucho más diferente con eso para ti. O acabo con el rodillo, o él acaba conmigo, mi madre. Mirad, suelto cala. Suelto. Ahí va. La otra. Mirad resultados, Bueno, puesto primero tampoco es que tenga mucho mérito porque éramos dos. Potencia media 215 vatios. Pulso medio 157. El esfuerzo 135. Venga, que voy aquí a análisis. A ver los datos. Ay, Dios mío. A ver, tiempo. 46 minutos para 28,5 de distancia. 215 no sé qué. Cadencia 84, ascenso 163 y velocidad media 36,6. Que esto sí que me mola un rato, Giro pantalla, me vuelvo y ahora me voy a pegarme una ducha de Akira. Mientras yo sufro, ya duerme. Duchita y a currar a fuego. Hostia. Mirad este vídeo, lo pongo aquí, Mirad este vídeo que me han pasado, es una historia, ¿vale? Que me han pasado por Instagram, Es que mola mucho, Y vamos, nos quedan tan solo 10 segunditos más, 10 segunditos más, y descansaremos. 2 segundos, 1, descansamos a tomar 10. Hostia, me parto, Es que es buenísimo. Aquí está la niña ahí haciendo una de nuestras rutinas de Find Your Everest, tío. Y que además, según me dice de esta que su padre, que se ha hecho la rutina entera. Buenísimo, Buenísimo, hostia, nos hizo mogollón de ilusión que nos mandasen este vídeo, tanto a Paula como a mí. Eso sí, no te descuides de esta, que en un par de años te va a dar lija, ya verás. Que te va a dar lija, que la veo más fina, la veo más suelta que tú haciendo las rutinas de entrenamiento.
Te lo digo más. Visita ya mítica ya hacia Paulina con su, Paulina y su bata. Oye, ¿qué? Viernes negro. Uy, coño, no me hagas donde te carajo. Viernes negro. Suena fatal eso. Hostia, suena malísimo eso, ¿eh? Viernes negro suena algo de cuando la guerra. Madre mía, sí. Black Friday. Chavales, déjame girar esto, ¿eh? Bueno, mejor dicho, espera. Mira, ahí está Paula dándole. Ahora, ahí está. Dándole caña a la página web. Voy a girar la cámara. A ver. Ahí estamos. Tía, estás en la penumbra aquí, ¿eh? Estoy bien, basta, perre. Está muy cara la luz, ¿eh? Aún la hostia. Black Friday, chavales, que es que locura a saco, de miércoles, que estamos grabando esto de martes, o sea, desde miércoles. ¿Hoy por la noche? Hoy por la noche, exacto. ¿Por la noche? ¿Qué te pasa? Hoy por la noche, no miércoles. Sí, bueno, miércoles desde la hora 00:01 minuto. Bueno, pues eso, desde de miércoles a viernes por la noche, rebajas crazy en nuestra tienda online. Tanto gorras casual, gorras de a pincho lija fina, de calcetines, tazas, camisetas técnicas, cierra ahí, camisetas técnicas también. Camisetas también las tenemos rebajadas en la página web. Os dejo el link aquí abajo, ¿vale? Rebajas del Black Friday o del Viernes Negro. Todo crazy. Todo crazy. Y oye, nuevo episodio en mi programa de Javier Ordiles Podcast. El segundo, que son tres puntos clave para planificar una temporada de Trail Run. Ya está disponible tanto en iVoox como en iTunes. Pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy, videoblog del día de hoy. Mañana, si no hay novedad, nos pillamos los Ultra King 1.5 MT1.5 con el taco, con la Vibram Mega Grip, y nos vamos al monte a dar caña, ¿eh? A ver si el tiempo nos da un poco de tregua. Está muy frío, pero en teoría para mañana no da mucha agua. Así que vamos a ver si mañana podemos salir al monte a entrenar un poquito. Trail running a saco. Oye, y si salimos, GoPro, gimbal, tal, y hacemos un vídeo chulo por ahí, ¿vale? Trail running a saco. ¡Ah! Otra cosa, está nevando ya en Asturias, ¿eh? Por las zonas bastante altas, tal, igual por encima de 1003, 1002, una cosa así. Pero hay que nieve, que hay que hacer raquetas, hay que hacer esquí de montaña, hay que hacer un montón de cosas este invierno. Trail running a saco. Un abrazo. Adiós, amigos. Chao.